Llamada. ¿Sí? ¿Podrías bajar el volumen de la música? ¿Qué? ¿Podrías bajar el volumen de la música? Estoy tratando de dormir un poco. ¿Que baje el volumen? ¿Qué te parece? Está mucho mejor, ¿verdad? Baja el volumen de tu maldita música, oiré y lo bajaré yo mismo. Muy bien, idiota. Aquí te voy a esperar bailando. ¿Hola? ¡Hola! ¡Idiota! Cuando no duermo lo suficiente, me pongo irritable. Y tú no quieres que yo me... Llamando a Vega. ¡Espera! ¿Quién eres tú? Soy solo alguien que trataba de dormir. ¡Wow! ¡Espera! ¿Viniste aquí solo para que bajáramos el volumen? Me escuchaste por teléfono. Dije que vendría a bajarle el volumen. ¿Qué? ¿Acaso estás loco? ¿Sabes en el problema que te acabas de meter? ¿Sabes quién soy yo? ¿Sabes quién es mi tío? Sí, lo sé. El frijol invencible. Detective Cromwell, buenos días. Sí, algo me dice que no hay nada bueno esta mañana. ¿Qué tenemos aquí?
Nos informaron de múltiples disparos procedentes de este almacén. Fui el primero que atendió el llamado. Disparos múltiples, ¿eh? ¿Sabes a quién le pertenece este almacén? Sí, señor. ¿Ya entraron a revisar? No, señor. Espero refuerzos. Bueno, ya llegamos. ¡Por Dios! Fue una masacre. Tiene que haber una docena. Sí, una docena de muertos. Creo que no necesitaremos esto. Son los secuaces de Capuchino. Seguramente una guerra entre pandillas. No, esto no es una guerra de pandillas. Los secuaces de Capuchino podrían ser tontos, pero saben cómo usar un arma. Había otros muertos aquí, no solo ellos. Esto es algo más. Bueno, una cosa es segura. No es necesaria la orden de registro que solicitamos. Así es. Puedo vivir con esto. Detective Cromwell, encontré algo aquí. Este casquillo de bala es propiedad de Killer Bean. Killer Bean. La bala es para alguien más. ¿Qué opina, detective? Este tipo tiene valor, eso es seguro. Tenemos compañía. ¡Sígueme! ¡Alto ahí! ¡Deténgase! ¡Policía! ¡Deténganse ahí! Mala idea. ¡Salgan del auto y pongan las manos donde pueda verlas! Despacio, despacio. Lo siento, oficial. Por favor, no me lastime. Solo salga. Vengan. Sabía perfectamente que te encontraría aquí, detective Cromwell. ¿Qué haces aquí, Vegan? Bueno, es obvio que algo ocurrió en mi almacén. ¿No puede un ciudadano proteger su propiedad privada ahora? Propiedad de Capuchino, querrás decir. Creo que tu obsesión con Capuchino se ha vuelto muy divertida. Siempre estás tratando de vincular todo con Capuchino. Diga eso en la corte, está bajo arresto. ¿Arresto? ¿Por qué? ¿Por violar las leyes de tránsito? ¿Pero y esto? ¿Buscabas algo de acción? Si estuviera buscando acción, como dices, no estarías de pie frente a mí como lo estás ahora. ¿Ah, sí? ¿O te estuviera disparando con esto? ¿Ya terminaron? Hay que llevarlo a prisión ahora mismo. Sabes que mis abogados me sacarían antes de que me llevaran a la estación de policía. No pierdas el tiempo, no vale la pena, ¿no es así, Cromwell? Que se vaya. ¿Qué? Que lo dejes ir. Dame mi arma. Gracias. Sabes, Vegan, tienes razón. Tú no eres digno de mi tiempo. Sin embargo, la investigación de los homicidios múltiples en tu almacén está pendiente. Y todo lo que encontramos en tu almacén solo es una parte del pastel. Te puedes ir.
Tu auto está estacionado ilegalmente, así que vete antes de que me lo lleve. Oh, y Vega. Ten. Parece que no soy el único que está tras tu jefe. Aún no sabemos quién es, pero el detective Cromwell dijo que se encargaría de encontrarlo. En cuanto al posible sospechoso, los rumores dicen que hay un vigilante, un cazador en la ciudad. ¿Qué demonios está pasando allá afuera? Ah, parece que llamé un poco la atención. Eso. Genial. El juego ha terminado. Llamada desconocida. Verificando. Conexión segura. Habla Killer Bean. Killer Bean, ¿qué diablos estás haciendo? ¿Crees que esto es un juego? ¿En qué estabas pensando anoche? Solo fue una mala noche. Sabemos qué clase de noche tuviste. Te recordaré cuál es tu misión. Se te dieron órdenes específicas para perseguir y eliminar el objetivo. La elaboración de este tipo de atención a uno mismo es peligrosa para nosotros y especialmente para ti. ¿Cuál es el problema? Maté a un grupo de gángsters. Ahora la policía de Beantown es mucho más feliz sin ellos. No le has hecho un favor a nadie con ese lío que hiciste ayer en la noche. Y tú no estás trabajando para la policía de Beantown. Estás trabajando para nosotros. Todavía no he terminado con mi trabajo. Lo voy a atrapar. No hay que perder el tiempo. Él tiene que saber que estás tras de él. Recuérdalo. Sí, ya sé cuál es la misión. Entonces hazla. Y deja de ser imprudente, Killer Bean. Te llamaré cuando lo encuentre. Imprudente. Imprudente la más vieja de tu casa. Verificando conexión segura. ¿Sí? Has sido elegido para una misión urgente en Beantown. ¿Beantown? Estoy muy lejos de Beantown. Será mejor que asignen a alguien más. Esta misión es muy importante y tú eres el más capacitado para el trabajo. Ay, está bien. ¿Sí? Lo haré.
Perfecto. Nos pondremos en contacto para los detalles tan pronto como llegue a la costa. Nos vemos en Bintown. Más vale que me tengan una buena comida en Bintown. Espera, ¿te vas a ir? Sí. ¿Por cuánto tiempo te vas? Un largo tiempo. Ah. Tengo algo que darte antes de que te vayas. Qué bonito, no te hubieras molestado. Aquí está, es la cuenta. ¡No me has pagado en 3 meses! Ahora tengo que irme. Te pagaré cuando vuelva, moja. Oye, regresa aquí, págame. ¡Chintao! ¡Ven aquí! ¡Ay! Él dice que tu comida apesta horrible. ¿Qué? ¡Conviértelo en sushi! ¡Oh! ¡Ay! Oh. Dije que te pagaría cuando vuelva. Así por las buenas, nadie dijo nada. Si no quiere, no vuelva. En cuanto a las cifras de nuestro año fiscal anterior, las ventas de estupefacientes han caído un 57%. ¡57%! ¡Eso es más de la mitad! Comparemos esto con el crecimiento del 300% de nuestro departamento de armas. Pero ustedes, chicos, ustedes no son de mi departamento de armas. Ustedes son del departamento de narcóticos. ¿Bien? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo puedo obtener más a través de ustedes? Oye, amigo, tengo una resaca terrible. Lo sé, amigo. Es por la fiesta de anoche, ¿verdad? Sí. Lástima que no nos quedamos más tiempo. Hubiera sido muy divertido. Como ven, es fácil cuando pensamos en ello. La delincuencia está en aumento, está bien. Se venden más armas porque los criminales usan armas de fuego. ¡Y voilà! También consumen drogas. Así que tendremos que vender más drogas. ¿Cuál es el problema aquí? Ahora ustedes. ¿Alguien me puede dar una explicación razonable, por favor? ¿Por qué las ventas de narcóticos están tan bajas? Es por todos los anuncios antidrogas en la televisión. Nunca transmiten anuncios antidrogas. Eso no es justo. Se ha vuelto muy evidente para mí que algunos de ustedes no valoran su trabajo. Ahora, es bastante extraño si me preguntas por la economía actual. Y creo que me veré forzado a despedir a un par de inútiles. ¿Ah? Espere, tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Acaso soy el otro elegido para ser despedido? Lo consultaré con el Departamento de Finanzas. ¡Mi número de servicio médico es el 3, 4, 6! Oh. Creo que después de esto viene mi mejor golpe. Espera, tengo que terminar este nivel. Capuchino. Ah, Vegan. Me alegra verte. Tal vez tú puedas enseñar a estos inútiles algunos negocios. Desde que eres el encargado del departamento de armas, nos ha ido bien. Ese idiota no es más que un maldito mentiroso. ¿Qué sabe él que yo no sepa? Pero claro, él está haciendo millones de dólares vendiendo armas. Y si me preguntas, lo que hace es algo ilegal. Ah, Vegan, qué bueno verte. Pero tendrás que disculparme. Estoy en una reunión muy importante. Esto es más importante. Se trata de la bodega en la calle Baker. Ah, eso. Está bien, ya lo sé.
¿Lo sabes? Sí. Mi sobrino hizo una fiesta esa noche. ¿Está bien? No, no se trata de la fiesta. Bueno, al parecer, no tuvo mucho éxito en la bodega. Todos están muertos. ¿Quién hizo eso? Tengo motivos para pensar que el asesino es alguien llamado Killer Bean. ¿Killer Bean? ¿Él solo? No se trata de un asesino común. He oído hablar de él y sé lo que puede hacer. ¿Quién demonios es? ¿Quién lo envió? ¿Los colombianos? ¿O los franceses que tratan de capturarme? Debe ser alguno de tus competidores. ¿Quién es? ¡Quiero encontrarlo! ¡Quiero encontrarlo y destruirlo! Oh, créeme que lo voy a intentar. Primero encontraré a Killer Bean para hablar con él. Debe estar en algún lugar. Voy a traértelo. Está bien. Tenemos que consolidar todos nuestros almacenes. Hay demasiados blancos para que ataque. Moveremos nuestra mercancía del almacén central en la calle principal. Quiero proteger ese lugar. ¿Qué hay de Killer Bean? ¿Qué quieres que le haga? Oh, nada. Envíale una caja de chocolates y dile que gracias por el regalo. ¡Idiota! ¿Qué crees que deberías hacer? ¡Mátalo! De la manera que quieras, como quieras. ¡Arrástralo por el maldito suelo! Necesitaré más personal. Personal profesional. ¡Cárgalo a mi tarjeta de crédito! ¡Solo hazlo! Sí, señor. Megan, asegúrate de averiguar quién lo envió. Tiene mucho que pagar. Harry, habla el detective Cromwell. Hola, Cromwell. ¿Recibiste el paquete que te envié? Sí, es algo comprometedor. Nuestro laboratorio de investigación no está funcionando. ¿Qué piensas hacer? Bueno, fue más fácil con las pruebas. Las he investigado. El residuo que enviaste y los neumáticos son de aleación de fibra de acero de silicio. Es utilizado en los autos de alto rendimiento. No es único, pero es difícil de conseguir. ¿Y qué hay de las balas de oro? Bien. En mis 15 años en las Fuerzas Especiales, nunca he visto el oro utilizado en cualquier tipo de arma. Pero para fines prácticos, el oro es un metal muy suave. Así que las balas se expanden y se deforman en alto impacto. Estas hacen pequeños agujeros al entrar, pero provocan grandes al salir. Así que resulta difícil hacer una comparación en balística. Esto las hace relativamente irrastreables. No tiene sentido que los casquillos lleven su nombre, y menos dejándolos por todos lados. Ah, sí. Killer Bean. Sí, no lo entiendo. Él debe estar muy enfermo. ¿Quiere que lo descubran? Sí, o presumir quién es, o simplemente por descuido. Killer Bean trabaja para alguien que le da ese tipo de apoyo financiero. ¿Crees que sea un mercenario? O podría ser un vigilante. Esa es la palabra que usan en la calle. De cualquier manera, una cosa es segura. Él tiene los ojos puestos en Cappuccino. Sí, bueno. Entonces ambos tienen algo en común. Sí. Y si eso es cierto, tengo el presentimiento de que Killer Bean mostrará quién es muy pronto. Me tengo que ir. Hasta pronto, Harry. Nos vemos. Bodegas sospechosas de Cappuccino.
Entrada dramática. Entrada dramática. Bueno, parece que esto está vacío. Es tiempo de un buen desayuno. Shadow Bean, llegas demasiado tarde. Hola, ¿qué te sirvo? Tequila, bien frío. Y suba el volumen. De algún vigilante. En lo que a mí respecta, el sospechoso o sospechosos involucrados en estos homicidios no son amigos de la policía. Haremos lo necesario para llevarlos ante la justicia. Gracias. No lo creo. Voy a querer otro. Y puede pagar esa porquería ahora. ¿Qué le ofrezco? Voy a tomar lo mismo que él.
Este es un lugar peligroso. ¿Siempre te sientas con la espalda hacia la entrada? No importa quién entra en escena. ¿No es contra la ley que un policía beba alcohol durante el día? Soy un detective. Nuestras normas son un poco diferentes. ¿Cómo sabes que estoy con la policía? Sabe, es mucho más feo en persona. Soy el gran detective Cromwell, y tú eres... Jack. Bueno, Jack. Supongo que oíste lo que pasó en el almacén de Baker Street. Sí, escuché algo de eso. ¿En serio? Dime lo que sabes. ¿Por qué no ir al grano? ¿Por qué no me dices lo que tú sabes? Oh, yo sé mucho. Sé que el almacén de Baker Street es propiedad de Capuccino. Conozco a alguien que mató a 12 en ese almacén ayer por la noche. Sé que el asesino conducía un auto de lujo y tiene armas de oro. Sé que el almacén que tiene las ventanas rotas también pertenece a Capuccino. Vi ese auto de lujo estacionado enfrente y bueno, no parece que hayas caminado hasta aquí. Así que imagino que esto te pertenece. Bueno, parece que lo averiguó todo. Buen trabajo. ¡Otra! Fue muy fácil. Eres muy imprudente. A mi modo de ver, tú eres el que está siendo imprudente. Vienes aquí sin tu escuadrón de policía. No traes a nadie para que te apoye. Eso es imprudente. Te presento a mi apoyo. Es una buena arma. ¿Quieres ver la mía? No. ¿Cómo puedo verla si está a un lado de mi cabeza? Nada mal, pero la mía es más grande. Pero menos efectiva. ¿Por qué estás buscando a Capuccino? Disculpa, pero es asunto mío, no tuyo. Bueno, yo sé que no puedo tener un vigilante loco corriendo, disparando y matando. Pero tú no eres vigilante, ¿cierto? Tal parece que alguien ha invertido en ti. Y sé que no estás satisfecho con lo que dice la prensa. Aquí es donde yo te puedo ayudar. No necesito que me ayudes. Bueno, verás, yo estoy obligado por la ley. He estado trabajando en el caso Capuccino por más de 3 años. Cada vez que pensamos tener algo en contra de él, sus abogados se interponen en el camino y lo liberan. Me gustaría ser como tú. Ojalá pudiera caminar hacia él y dispararle. Pero no puedo. Es una lástima, porque sé dónde está su almacén central. No esos almacenes abandonados como el que está afuera. ¿Por qué no te pago y le haces una visita? Estás con el equivocado. Yo no soy un asesino a domicilio. ¿Quién dice que te estoy contratando? Tú ya tienes a tu jefe, ¿no es así? Apuesto a que no te gusta la atención que te dan los medios. Yo puedo hacer que desaparezca. Puedo controlar la evidencia. Y la evidencia dice que tal vez una banda rival pudo haber matado a los secuaces de Capuccino o... podrías haber sido tú. Y tengo muchas pruebas para comprobarlo. ¿Tratas de involucrarme? Sé cómo y puedo hundirte. Oh, me gustaría que lo hicieras. ¡Alto! ¡Salgan de mi bar, maleantes! ¡Sé cómo usar esta arma! Espera un momento. Soy policía. Baja tu arma.
No confío en ustedes, así que suelten las armas, los dos. Lo siento, abuelo. Esto no funciona así. Bien, bien. Voy a bajar lentamente mi arma. Y voy a irme, ¿de acuerdo? De acuerdo. Esto será muy fácil. ¿Ves? Esto es fácil. Killer Bean, recuerda lo que te dije. Podemos ayudarnos. Ayúdate a ti mismo y sal de aquí. Esto es por las bebidas, las mías y las de él. Pasaré a tu baño si no es mucha molestia. Pero deprisa, tu vida depende de ello. Te dicen el dramático. Lo siento, le bajé dos veces. Pero una vez es suficiente. Oye, tu cara me es familiar. ¿Quién es Shadow Bean? Está justo encima de tu cabeza. ¿Quién es Shadow Bean? No tienes por qué gritarme, abuelito. ¡Respóndeme! ¿Hay dos como tú? No me dispararás si es que quieres respuestas. Además, no puedo responderte. Por lo tanto, voy a hacer esto. No me levantaría si fuera tú. Resolveremos esto después. No eres tan tonto como pareces. Hola. Harry. Soy Cromwell. Sí, dime. Mi corazonada era correcta. Killer Bean es el responsable de lo ocurrido en el almacén Capuchino. De hecho, todavía estaba allí cuando llegué. ¿Cómo ocurrió eso? No tan bien como me hubiera gustado. Escucha, tengo información nueva. Encontré una nota en el almacén Capuchino. Decía, Shadow Bean ha llegado demasiado tarde. ¿Significa algo para ti? Harry, ¿sigues ahí? ¿Quién? Los agentes Sombra. Harry, ¿qué está pasando? Son los integrantes altamente capacitados de una organización llamada la Agencia Sombra. ¿Agencia Sombra? ¿Son una agencia del gobierno? No había oído hablar de ellos. Creo que eran una organización privada. Hay algunas cosas que hace el gobierno que no están destinadas a ser conocidas. Su colaboración con la Agencia Sombra era una de ellas. Cuando las tácticas diplomáticas y militares fallaron, nuestro gobierno contrató a la Agencia Sombra para eliminar las amenazas de seguridad nacional. Era más rentable que la formación y el mantenimiento de nuestros propios asesinos de élite. Y los agentes Sombra eran mejores que cualquier cosa que hayamos tenido. Muy bien. ¿Pero por qué aquí? ¿Qué hacen los Sombra en Bean Town?
¿Es posible que estén buscando a Capuchino? No lo sé, pero la Agencia Sombra había desaparecido. Sé que nuestro gobierno dejó de contratarlos hace casi una década y no había escuchado de ellos desde entonces. ¿Crees que Killer Bean es agente de la Agencia Sombra? Es muy bueno, parece que sí lo es. Entonces, ¿qué hago para detenerlo? Ni siquiera sé si lo podemos detener. Pero puedes empezar por poner a todos los policías en turno doble. Así es. Este es el lugar. Entrada dramática. Bean, odio este trabajo. Es tan aburrido. Todo lo que hacemos es sentarnos y beber cerveza. ¿Bromeas? ¡Este es mi trabajo ideal! Oigan, deberíamos estar trabajando en lugar de estar bebiendo. Recuerden lo que dijo Vegan, que moverá las cajas por la mañana. Si la policía encuentra estas cosas, estamos muertos. ¿Y a dónde las escondemos? No lo sé. Realmente no escuché esa parte. Oye, dame otra cerveza. Oye, espera, toma la mía. No debo beber más. Tengo un fuerte resfriado. Muy bien. Espera, ¿es baja en carbohidratos? Oigan, hablando de cerveza, ¿escucharon lo que pasó en la fiesta de anoche? Un tipo entró al almacén y mató a todos, también al sobrino de Capuchino. Caray, ¿quién era ese tipo que mató a todos? ¿Debemos preocuparnos por él? No, probablemente es algún loco dando vueltas con armas de fuego. Ese es el problema en este país, hay demasiados locos con armas de fuego. ¿No es verdad, preciosa? Los locos no son el problema. El problema son las armas. Lo que este país necesita es un verdadero control de armas. Lo que quiero decir es que debemos destruir las armas, todas ellas. Así no habrá problemas. Pero no esta nena. Al parecer caíste en el lugar equivocado. Lo que tenemos aquí es una posición fuera de lugar. No lo creo. ¡Por aquí! ¡Cúbranse! ¡Llamen al jefe! Hola. ¡Vegan! ¡Nos están atacando! ¡Creo que es Killer Bean! ¿Cómo lo sabes? Bueno, es que está matando a todos. Ya van los mercenarios, solo entreténganlo. ¡Disparen! ¡Granada! Thank you.
Puedo ver que llegamos al lugar correcto. Acabaste con ellos rápidamente. Pero no vas a hacerlo con nosotros. Mi equipo ha estado conmigo en el infierno. Hace 10 años los eligieron a ellos y a mí en la academia. Ellos se graduaron con altos honores. Trabajamos 3 turnos diariamente, acumulando un total de 15 medallas de honor y 11 corazones púrpura. Claro, hemos perdido a muchos compañeros. Pero esta información te la llevarás a la tumba. Como ves, nos fascina este negocio. Escoltas para dignatarios de alto nivel, extracción de rehenes, asesinatos empresariales, ataques quirúrgicos o simplemente búsqueda para destruir. Claro, incluso robamos bancos federales cuando no había trabajo. Bien, esta fiesta está a punto de comenzar. Será fácil. Como pasear por el parque. ¿Vas a decir algo o qué? ¿Eh? Oh, lo lamento, creo que me quedé dormido un momento. Mis ojos están abriendo. Lo siento. Vamos a dejar una cosa clara. Anoche fue una fiesta. Esta noche será algo más que eso. Lo intenté. Esto no es una buena idea. Hay que matarlo ahora. Paciencia, Veigan. Necesito respuestas. Necesito respuestas de él. Mm.
Ya despertó. Así que, ¿tú eres el famoso Killer Bean? Sí. Atacas mis almacenes. ¡Matas a los míos! ¿Qué es lo que quieres de mí? Mis armas, si eres tan amable. Disfrútalas mientras puedas, amigo. Creo que tus palabras son muy atrevidas. No, no lo hagas. Bien, sí lo hiciste. ¿Qué quieres, Killer Bean? ¿Para quién estás trabajando? Oye, ¿esperas que te lo diga y me mates? Mi sobrino estaba en el almacén de Baker Street cuando lo atacaste. ¡Creo que me debes una explicación! ¿Tu sobrino? Ah, tu sobrino. Era un buen chico. Quería ser DJ en algún club nocturno. Le dije, algún día te compraré tu propio club nocturno, siempre y cuando vendas mis drogas ahí. Aunque de las ganancias nunca nos pusimos de acuerdo. Pero sabes, él era un niño dulce. Ah, sí. Sí, lo recuerdo bien. Era el que estaba poniendo la música. Él siempre amó hacer música. Amaba. ¡Mata a este tonto! ¡Me hace perder el tiempo! Ya era hora. Y dime, ¿qué se siente ser asesinado por tu propia arma? Qué gracioso. Estaba a punto de preguntarte lo mismo. ¿Hemos jugado lo suficiente por hoy? ¡Por fin! ¿Oficina del detective? Habla Cromwell. Dígame, detective Cromwell. Necesito refuerzos. Estoy en el almacén de la calle 43 y la principal. Enseguida, señor. No, no hay prisa. Tengo mucho tiempo. Cambio y fuera. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a venir a mi propiedad solo para matarme? ¿Quién te crees que eres? Lamento decepcionarte, Capuchino, pero no estoy aquí para matarte. ¿Qué? Vine para matarlo a él. Y te interpusiste en mi camino. No entiendo. ¿Quieres matarlo a él y no a mí? ¿Qué diablos está pasando? ¡Dispárale ya! Es complicado. ¿Por qué no mejor te vas? ¡No! Me interesa mucho saber por qué. ¿Ah, sí? ¿Quieres morir también? Créeme, no es ningún problema para mí. Ah, en realidad, creo que debo ir a pagar algunos impuestos. Estas cosas no son para mí. Buena idea. Ah, por cierto, Vegan, ¡te despido! Ya era hora de que enviaran a alguien con talento para buscarme. Nada mejor para ti, Dark Bean. Sí. Supongo que finalmente haré algo interesante. ¿Qué diablos pasa? Fuiste uno de los mejores de la Agencia Sombra. Yo te admiraba. Y ahora tengo que matarte. ¿Por qué nos traicionaste, Dark Bean? Yo no traicioné a nadie. La Agencia Sombra fue la que me traicionó. ¿Qué? Tú eres el que destruyó la base de datos y se robó años de trabajo de inteligencia. ¿Cómo pudiste hacer eso?
¿Y cómo pudiste robar las armas de la policía de todo el mundo para dárselas a este gángster? ¿Por qué te uniste a la agencia Sombra, Killer Bean? Para deshacerse de la basura de este mundo, con una sola bala a la vez. Sí, todos se unieron por la misma razón. Pero cuando me incorporé a la agencia Sombra hace 12 años, era más efectiva. El trabajo era neutralizar las amenazas mientras los políticos estaban paralizados con la basura diplomática. Esa es la manera que me gusta. Los tiempos cambian. La agencia estuvo siempre bajo control privado. Originalmente se trabajaba con el gobierno para proteger a los ciudadanos. Entonces todo cambió. No estoy seguro qué causó el cambio, pero ahora solo somos pistoleros con sueldo que prestan sus servicios al mejor postor. Cualquier persona que tenga el dinero puede comprar el talento de los agentes Sombra. En una misión se me pidió que protegiera a un dictador millonario. En otra, que asesinara a un líder de oposición. No importaba lo que hacíamos, la agencia siempre nos convencía de que lo que hacíamos era lo correcto. Pero antes de dejar la agencia, me entregaron información de un grupo de asesinos que habían pasado varios años tratando de derrotar. Y eso fue todo para mí. ¿Y esperas que te crea todo esto? Lo único que sé es que violaste la seguridad de la agencia y robaste años de labores de inteligencia. Yo no robé nada. Toda la información que tomé era mía. Yo no estaba dispuesto a renunciar a 12 años de sudor y sangre. La necesitaba para continuar mi trabajo. ¿Y exactamente cómo le hizo Capuchino para continuar tu trabajo? Capuchino es un jugador importante en el mercado de armas. Me hice pasar por su lacayo para poder infiltrarme, enterarme de lo que quería, lo que vendía y en dónde había grandes amenazas. Pero a diferencia de la agencia, por fin puedo matar a todos los que merecen ser asesinados. Alargaste tu vida unos minutos más con esa historia, Dark Bean. Pero mi dedo no se moverá del gatillo. No me importa si me crees o no. Tal vez esta es tu última misión. Si no te mato, la agencia Sombra lo hará. ¿De qué demonios estás hablando, Dark Bean? Yo soy uno de sus mejores agentes. ¿Por qué querrían matarme? La agencia Sombra sabe que puedes exponerlos. Cualquier agente que entre en contacto conmigo está en peligro. Y por lo que he estado escuchando, ha sido una carga para la agencia desde el día que comenzaste. Al ver el desastre que hiciste la noche anterior, confirma que la agencia Sombra tiene dificultades para controlarte. Ellos deben saber que te uniste por las mismas razones que yo. Saben que es cuestión de tiempo antes de que sepas la verdad acerca de ellos. Y si no pueden controlarte ahora, ¿cómo van a controlarte cuando te enteres? Es más inteligente que te desactiven ahora, antes que seas un problema mayor. Si me quisieran muerto, entonces ¿por qué me enviaron a esta misión? Tú mismo lo dijiste. Eres uno de sus mejores agentes. Trataron de matarme antes, enviando a agentes Sombra tras de mí dos veces. En las dos fracasaron. Piensa en eso, Killer Bean. Ellos nos quieren muertos, porque somos difíciles de matar. Cual sea el resultado de esta misión, la agencia tendrá lo que quiere. Porque uno de nosotros será eliminado. No, no, estás mintiendo. No voy a creerte. No creeré una palabra de lo que dices. Decírtelo. Nunca lograrás lo que yo he hecho en mi vida. Pero eso ya no importa ahora. Somos agentes muertos.
del detective? Soy Cromwell. ¿Y mis refuerzos? 6 patrullas y 2 unidades de asalto estarán ahí en 3 minutos, señor. Envíame más. ¿Quiere más? A todos. Sí, aquí estoy. Desactivado. ¿Quién es el objetivo? Desactivado. No, no hay ningún problema. Siempre he querido conocerlo. Te llamaré cuando termine con él. Conexión segura. ¡Baja tu arma ahora! ¡Ponla en el piso ya! Esto no va a terminar así. ¡Baja tu arma ya! ¡Wow! ¡Esperen, esperen! ¡Tranquilos! ¡Alto el fuego! Finalmente trajo refuerzos. Sí. ¿Satisface tu ego? ¿Qué es lo que quieres, Cromwell? ¿Ver si hice tu trabajo sucio? Está justo allí. Sí, está muerto. Pero tú no lo mataste. Él lo hizo. ¿Qué importa? Tienes lo que querías. Ahora hazte a un lado y déjame ir. ¿Dejarte ir? Si tú eres la clave de todo. Si te dejo ir, nunca voy a conocer la famosa Agencia Sombra. No te ayudaré. ¿Por qué no? Tú perteneces a la agencia. Ya no lo soy. Todos están aquí para atraparte. ¡No disparen! ¡Alto el fuego! Si me dices lo que necesito saber, te puedo proteger. Lo dudo mucho. Te llevaré a un lugar para que pases la noche. Deja que te ayude, Killer Bean. Thank you.
hay nada que puedas hacer para ayudarme. Pero necesito un lugar tranquilo para pensar. Departamento de Policía de Bintown. No es exactamente lo que tenía en mente, pero gracias. Estás en tu casa. Estarás a salvo aquí. Y probablemente todos lo estemos. No planeo quedarme mucho tiempo. Regresaré por la mañana. Tenemos mucho de qué hablar. ¿Quiénes eran esos tipos? ¿En dónde habrán conseguido estas armas? Oye, no toques eso. Si lo haces, podrías contaminar las evidencias. No creo que por falta de evidencias tengamos algún problema. ¡Oh, espera! Esta es una escena del crimen. No se permite el acceso a nadie. Sí, tenemos órdenes de no dejar pasar a nadie. ¿En dónde está Killer Bean? ¿Killer Bean? Ya pusimos su trasero en la cárcel. Espera. ¿Quién eres? Déjame decirlo en un acento que entiendas. ¡Lo siento! ¡No hay sushi aquí! ¡Tú estás en el lugar equivocado! Ah, ¡arriba las manos! ¡Arriba las manos ahora! ¡Pon las manos en la cabeza y las rodillas en el piso! Comandante, gracias por tu ayuda. Mi turno acabó, volveré por la mañana. Sí, señor. Estaremos aquí cuando regrese. Excelente. ¿Qué tenemos aquí? Es solo un maleante que agredió a un oficial, señor. Pues es seguro que pasará la noche aquí. Llévenlo adentro.
¡Quieto! ¡Otro movimiento y te disparo! ¡Disparen ya! Armas están bonitas. ¿Seguro que quieres hacerlo? Sí, vas a necesitarlas. Entonces tú eres el que enviaron para matarme. ¿Quién eres? Soy Jed Bean, el asesino del este. He completado mi misión. ¿Por qué quieren matarme? Ellos no me explican. Yo no pregunto. Decidieron matarme desde el momento en que me enviaron en esta misión, ¿no es así? Es lo que Dark Bean me dijo. Que la agencia sabía que una vez que me enterara de todo, no podrían confiar en mí. Y tenía razón. Cierra la boca, Killer Bean, y mejor actúa. ¿No sabes lo que es la agencia Sombra? ¿No te das cuenta cómo nos usan? Lo que me doy cuenta es que Dark Bean te lavó el cerebro. Era un tonto. Nadie se atreve a amenazar a la agencia Sombra. Pero ya no soy un agente Sombra. Espero que tu gran entrenamiento te sirva ahora. Bueno, terminemos la pelea ahora mismo. Thank you.
Ha sido un formidable oponente. Lo siento, pero tengo que terminar con este problema. Prepárate a morir. Se acabó. Pero no para ti. Conexión segura. Jetbean, tu misión está completa. Jetbean está muerto. Killer Bean. Hoy aprendí mucho sobre la Agencia Sombra. Y no es para mí. Renuncio. No te precipites. Y piensa en lo que estás haciendo. ¿Por qué no vienes conmigo? Podemos llegar a un acuerdo. Oh, por supuesto que iré. Pero no será para hablar. Esto servirá.